Menuda ironía. Un hombre se pasó toda su vida intentando destruir el mundo y su hijo es el único que puede salvarlo. Y encima tengo que ir a rescatarlo yo. Sí, el hombre que mató a su padre. Tiene guasa, la cosa. No lo sé. Quizá el destino. Hace 3 años que maté a Wesker. Esto no puede perseguirme siempre. Cuando rescatemos a Jake, dejaré las armas. ¿Qué? Un momento. Es hora de que alguien ocupe mi lugar. Y me honraría que fueras tú. No. No creo que esté listo. Has llegado hasta aquí, ¿no? Bueno. Llegó la hora. ¿Quién tiene pasta suficiente como para construir algo así? Tiene el sello de Neo Umbrella. Ten cuidado. Conociéndolos, nos darán alguna sorpresa. Recibido. Capitán. Muy bien. Creo que lo tengo. ¡Nos han encontrado! ¡Tenemos que irnos! Están en una plataforma de investigación. Iremos desde los niveles inferiores. Vamos a por ellos. Pierce, necesito que vigiles una zona. Recibido. No puedo ir por los conductos con las hélices en marcha. A ver si desde arriba las puedes apagar. Recibido. Vale, están apagadas. Recibido, voy a entrar. Dios mío. Veré qué encuentro. Espera órdenes. Recibido. Hay más hélices en medio. Estoy en ello, dame un minuto. Apagad, puedes continuar. He restablecido la energía del ascensor. Recibido, me reuniré contigo más adelante. Pierce, estoy en el ascensor, voy de camino. Recibido, capitán.
Estoy en ello. Estoy en ello. Activando esclusa de aire. Conexión con bloque de investigación iniciada. Espere hasta que se complete la conexión. Hola, forastero. ¿Nada? Sí, esa soy yo. O tal vez debería decir eso. Esto es mi regalo de despedida. Si has llegado hasta aquí, imagino que eres de la BSAA. No es que me importe. No vas a detener mis planes. Nadie puede. Un misil, y este mundo se transformará.
en un nuevo Eden para tu última y mejor creación. Se alimentará de las cenizas de las ciudades exiliadas y conquistará todo lo que quede tras la caída. Reinará como el rey de la nueva era. Algo me dice que esa nueva creación no es un peluche. Pierce, ¿puedes contactar con la central? No, a no ser que salgamos fuera. Así que estamos solos. Muy bien, vamos a partir de Charlie y nos largamos. ¡Venga! ¡Retenido! Que tire de la palanca, no necesitamos más capullos. ¡Mierda, no dejan de llegar! No nos queda otra que aguantar. ¡Sígueme! Estáis bien. ¿Pero has sido tú el que nos ha liberado? Así que nos habéis vuelto a salvar el culo. Te pareces un poco a tu padre. ¿Cómo te has enterado de...? Espera un segundo. ¿Lo conocías? Sí, lo conocía. Yo acabé con su vida. ¿Fuiste tú? Exacto. ¿Chris? Controla tu cachorrito. Esto es entre él y yo. Adelante. Dispara. Tienes todo el derecho. Pero prométeme que sobrevivirás. El mundo depende de ti. ¿Quién coño te crees para decirme lo que debo hacer? ¡Parad! ¡Baja el arma! ¡Ya! Dime, ¿obedecías órdenes o fue una cuestión personal? Ambas.
Te doy tres Jake, segundos por favor, antes de volarte los sesos. ¡Das el arma de una vez! ¡Tira el arma! Ahora mismo hay cosas más importantes en juego que tú y yo. ¡Tenemos que irnos! ¡Jake! ¡Lo sé! Tendremos problemas. Unos pocos. Tenemos que salir de aquí y avisar a la central. ¡La prisa! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¿Sabes? No hacía falta que te arriesgaras de esa forma. Wesker se merecía lo que ocurrió. Hiciste lo correcto. Salvaste al mundo. Aún así, era fácil. Tenía derecho a saberlo. Una cosa tengo clara. No se puede decir que fue una aventura trabajando contigo. Lo siento, nunca ha sido tarea fácil ser mi compañero. Una vez hayamos salido de aquí, todo va a cambiar. Escucha. Basta de sermones. Hay que encontrar el modo de salir de aquí. Solo trataba de... Mira, cuando acabe esto, habla con... No con un arma apuntándole, ¿vale? Eso es asunto mío, no tuyo. Además, no quiero pensar en ese capullo ni en mi padre ahora. No me preocuparé por ellos cuando salgamos de aquí. Tienes trabajo que terminar.
que subir. ¡Deprisa, nos arrastrarán su caída! ¡Capitán, por aquí! ¡Vale, súbeme! ¡Pierce! ¡Ahora mismo! ¡Mierda! ¡Marcha! Había planeado soltar eso desde el principio. Los misiles solo eran una maniobra de distracción. No por mucho.
Será mejor. No podemos permitir que vea la luz del día. ¿Estás bien? He estado mejor.